Desde la mesa directiva queremos dar lectura al siguiente extrañamiento. Extrañamiento por el incumplimiento de un punto de acuerdo sobre el tema del agua. A propuesta de la senadora Mónica Fernández Balboa, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, el 18 de octubre pasado el Senado aprobó de manera urgente en votación unánime un punto de acuerdo que contiene cuatro resolutivos sobre la problemática del agua y los decretos que emitió el Ejecutivo Federal el 6 de junio. La atención de los tres primeros resolutivos corresponde al Gobierno Federal. En ellos se exhorta al Presidente de la República a revocar los 10 decretos el pasado 6 de junio, los 10 decretos emitidos el pasado 6 de junio, mediante los cuales se elimina la veda y se establecen reservas de agua en varias cuencas hidrológicas del país. Al titular de Conagua se le solicita suspender indefinidamente el otorgamiento de nuevas concesiones, así como la operación y funcionamiento del sistema Conagua Digital. Y finalmente se cita a comparecer a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, a fin de que expliquen el impacto y el alcance social, económico y ambiental de los decretos citados. El pasado 16 de noviembre recibimos un informe de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, con el cual se pretende dar respuesta al punto de acuerdo aprobado por esta Cámara. Sobre este último, me permito solicitar que el Senado extienda el extrañamiento a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua ante la falta de una respuesta puntual a los asuntos expuestos en cada uno de los acuerdos tomados por el Pleno de la Cámara de Senadores por las siguientes razones. La respuesta de estas instituciones omite hacer referencia al incumplimiento del exhorto de los cuatro resolutivos aprobados por unanimidad en este pleno. Por ello, hacemos un extrañamiento a la nula voluntad de responder a esta soberanía de los actos y acciones de su competencia. Muchas gracias por su atención.